Programa Levántate y Cárdenas. Tony Martínez, que es un crack interpretant el personatge d'Amet, un suposat jugador de futbol de gran talent que demana ajut a François Gallardo. Aquesta és la conversa. Sí. Ah, hola, buena. ¿François Gallardo? Sí, de parte. Hola, buena. Mira, yo soy Ahmed, cosa de futbolista, llamo... ¿Quién te ha dado mi número? Sí, cosa de diferentes clubes donde yo he jugado, tienen teléfono, todo esto. Quería saber si es posible hacer de ayuda tuya. Yo he visto muchas cosas de que dice este chico va a fichar por aquel equipo, todo esto de exclusiva, ¿verdad? Sí. Simplemente que tú digas que yo, Ahmed, vamos a fichar por cosas de equipo de segunda división importante. No, no, solo primera Barça Madrid. Ah, solo Barça Madrid. ¿Cuál mejor puede decir comentario de Ahmed igual de Raja Casablanca puede fichar por Barça, está su bizarreta, lo está mirando, está para cederlo a otro equipo después? Entonces, ¿es posible hacer cosadita? Mira, te comento, esto no es tan fácil como que yo diga que el Fútbol Club Barcelona te quiere a ti. Pero, no, esto no es levantarte por la mañana y ponerte a desayunar. ¿Tú me parece que me estás dando cosas de rodeo y no me está gustando? No, de rodeo nada. Yo me parece que tú no entiendes de fútbol. Ah, yo no entiendo de fútbol. Después de 15 años. Yo siempre te veo allí con la taza y que dice cosas de exclusiva y todo esto. Vale, correcto. Pues ya está. Si la mitad de veces lo que tú dices no se hace. Ah, ¿no? ¿Quién lo ha dicho? No, bueno, yo lo que veo allí más o menos. No, no, de eso nada. El 90% ha sido acertado. ¿El 90%? El 90%. Pero tú has dicho muchas cosas que no se cumple. Y ahora, pero... Ahmed no lo quiere ayudar. Es cuestión que yo tengo que saber más información de quién eres tú. Yo necesito... soy Ahmed. No, 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 espérate, espérate. Tu nombre y tu apellido. Ah, sí, yo te doy Ahmed José Mido. No, no, te lo pido que me lo envíes por SMS. ¿Por qué? ¿Por SMS? Sí, tan difícil es que tú me envíes tu nombre y tu apellido. Ahmed. Pero no, 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 de tu teléfono móvil al mío. Ahmed Hossam. No, me lo envíes por escrito. ¿Pero para qué? Porque sí. Ah, vale, yo te lo envío y entonces ya hablamos. Gracias, perfecto. Gracias a ti, amigo. Gracias. Resulta que el propi Toni Martínez es fa passar per Jesús Sant Silvestre, que és l'autèntic representant de Ahmed, i torna a trucar a François Gallardo. Atents. Sí. Hola, muy buenas, ¿François? Sí. Sí, hola, muy buenas. Mira, soy Jesús San Silvestre, te cuento, es que soy el representante de Ahmed, porque me ha estado diciendo pues, que le has estado llamando. Yo no le he llamado nunca. Sí, me dice que quieres tú ahora ser su representante y demás y todo esto, y claro, hombre, pues un poquito, pues entre nosotros pues no nos pisamos un poquito los jugadores, ¿no? Sí, yo, mira, yo no conozco tu jugador de nada. Sí, Ahmed. No, nada. Sí, sí. No, no, mira, una cosita. Este señor me llamó el otro día 40 veces. Sí. Te repito, 40. Sí. En la vida había hablado yo con él. Vamos a ver, o sea, si tú quieres fichar a mi jugador, pues dímelo. Pero si yo no quiero fichar a tu jugador, yo no sé de dónde sale esta historia. Bueno, pues a ver, es un jugador que yo lo llevo desde hace mucho tiempo. No. Yo no conozco a tu jugador de nada. Ni sé cómo se llama. Lo que no sé es que haces tú metiéndote pues en el trabajo de los demás. Sí, yo estoy hablando con él. Sí, sí que estás hablando, estás en negociaciones. No, mira, la historia aquí es, hay algo que no cuadra. Jamás en la vida he llamado a tu jugador. Jamás. Pues no lo entiendo, entonces. Bueno, pues si no lo entiendes, se lo explicas a él. Tú eres el que sale la tele, ¿no? No, yo no soy el que sale la tele. Sí, o sea, estáis ahí, os volvéis locos saliendo a la tele y os creéis que podéis hacer lo que sea. No, no, las historias están raras. Yo no he hablado con tu jugador en mi vida. Sí. En mi vida. Pues a mí, él me, sí. A mí me confirma porque sí que la ha llamado. Que yo no lo he llamado si no tengo el número de teléfono de él. ¿Qué me estás diciendo? Vamos a ver, yo si te interesa, pues lo podemos hablar. No, si ni me interesa, no me deja de interesar. En la vida he hablado con él porque no tengo su número de teléfono. Sí, bueno, pero tampoco te ponga vacilón conmigo. No, te estoy hablando claro. No, no he hablado con él, no. Nunca, no tengo ni su número. Sí. Jamás. Sí. Es que a mí me parece, sinceramente, François, que... No, olvidarlo de esta historia. Sí, pero escucha un momento lo que te estoy diciendo. No hay nada que escuchar. A mí me parece que meterse en mitad de un jugador, pues es de una persona, pues, miserable. Pero mira, escúchame bien, en la vida he llamado a tu jugador, bueno, ni lo conozco. Sí. Vale, pues si no lo he llamado, que no mienta a tu jugador. Estoy alucinado. Gracias por tu llamada, es un placer.